Este programa llega a ustedes gracias a Venvox, Seguro, Fácil, Rápido y Económico, y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Y tú tampoco lo hagas. A 5 millones y medio se elevó la cifra de migrantes y refugiados venezolanos para este mes de marzo de 2021. Así lo revela David Smulansky, comisionado especial de la OEA para el tema a través de su cuenta Twitter. Pero la cifra podría aumentar a finales de este año a 7 millones de personas, según un informe de la Secretaría General del organismo presentado a finales de 2020, y que señala que a pesar del cierre de fronteras producto de la pandemia, los expertos de la Organización de Estados Americanos estiman que cada día entre 500 y 700 personas podrían estar saliendo de Venezuela por vía irregular hacia Colombia. Los venezolanos huyen de todas las formas posibles del país en busca de un presente y un futuro que les ha sido robado. Y es que en Venezuela, que es el lugar de las mayores cantidades de reservas de petróleo del mundo, los ciudadanos se mueren de hambre y la escasez de los servicios básicos como electricidad y agua, por ejemplo, es lo que abunda. La imagen de los miles de ciudadanos atravesando a pie caminos, veredas, trochas y carreteras se multiplican. Lamentablemente, los caminantes venezolanos se ha convertido en una triste historia constante. Una ex-Miss Venezuela se apartó hace mucho tiempo de los focos y pasarelas que le dieron fama y realce para trabajar en favor de los menos favorecidos en Pakistán, pero su mirada y corazón jamás se apartaron de sus paisanos venezolanos. El deslave de Vargas, estado que representó como Miss Venezuela, la llevó a trabajar en un proyecto de ayuda psicosocial luego de la tragedia, al que se unió la UNICEF y la Cruz Roja. En 2018, al ver el éxodo de venezolanos hacia Colombia, decidió adentrarse en esa realidad y adelantó un proyecto civil humanitario que cuenta con el respaldo de los clubes rotarios de Cúcuta y Houston, dignificando el paso de los caminantes venezolanos con abrigo y comida caliente. Cristal Montañés es sin duda una mujer transparente y luminosa como su nombre, que sabe dar porque como ella misma afirma, quien mucho ha recibido tiene mucho más que ofrecer. Ella es nuestra invitada en esta entrega de No Callaré. Bienvenida. Pero antes vamos a hablar de Benbox, porque si te estás mudando y no sabes a quién confiarle el traslado de tus cosas, yo te lo tengo. Benbox. Sí, señor, te recomiendo a mis amigos de Benvox Pty. Ellos te hacen tu mudanza a cualquier parte del mundo. Preparan los embalajes a la medida de tus enseres, se ocupan de los muebles de tu vehículo, hacen todo el proceso de exportación entre aduana y puerto y organizan el 100% de la logística de tu mudanza. ¿Para qué? Para que tú estés tranquilo. Contáctalos a los números que ves en pantalla y recuerda, Venvox Pty, envíos rápidos, seguros y confiables. Si tú eres emprendedor, si tienes un negocio, te invito a unirte a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve.com o descarga su aplicación en Google Play o App Store y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio, no importa lo grande o lo pequeño que seas. Entra a Conexión VE y crece con ellos. Bueno, bienvenida de nuevo a Cristal Montañés, qué grato encuentro este porque además yo creo que sepas que yo te admiro de siempre, ¿no? Siempre te he admirado, siempre te he seguido desde que jugabas tenis. Desde que jugabas tenis, me, de verdad, bueno, después cuando fuiste en mi Venezuela, y, y con cada paso que has dado, yo creo que los venezolanos, mira chica, yo creo que los venezolanos de verdad tenemos que estar, estar bien orgullosas de las mujeres de nuestro país. Y, y de una camada, y no quiero ser con esto eh, diminutiva ni nada por el estilo, una camada de mises que han hecho un nombre y han hecho una labor increíble no solamente en Venezuela y en el mundo. Así que yo estoy feliz de tenerte hoy con nosotros y este espacio que se llama No Callaré no calla temas muy difíciles, no calla la corrupción, no calla los malos manejos administrativos, pero tampoco debe callar acciones y trabajos, proyectos. Y realidades tan hermosas como las que tú llevas adelante. Así que bienvenida, Cristal. Un abrazo. Gracias, fuerte. Nito. Un abrazo. Encantada de verte nuevamente. El respeto y la admiración es mutuo, Nito. Tengo años siguiéndote. Admiro y respeto tremendamente la valentía y el coraje de tu trabajo. Y Así. no callaremos. Totalmente de no callar acuerdo contigo. Mal, jamás. Así es. Mira, ¿en qué estás ahorita exactamente? ¿Cuál es el, el, ese proyecto? Porque es que tú has tenido tantos proyectos que sí. afortunadamente todos han terminado, ¿eh? se le han concluido, han concluido bien. Gracias a Dios. Gracias, Gracias a Dios, porque lo malo es cuando los proyectos se inician y se quedan por el camino. Este, cuéntanos, ¿en qué estás ahorita? Sé que estás en Colombia, estás muy dedicada a los caminantes venezolanos, pero yo quiero que nos los cuentes así con detalles como sabes hacerlo tú. Claro, fíjate, en el año 2000... 17, finales del el 17. Déjame comenzar la historia desde un principio. Okay. Un donante se comunica con una compañera venezolana y conmigo y nos dice, queremos donar contenedores de comida para Venezuela. Comenzamos a hacer las averiguaciones, hicimos un proyecto piloto dentro de mis proyectos de Bear Hawks for Venezuela, que son la donación de ositos de peluche. Eh, contactamos al Hospital JM de los Ríos. Nos dirigimos a la dirección de cardiología porque, como sabemos, los problemas cardíacos son los que afectan mayormente a la población venezolana, incluyendo a los niños. Uh -huh. Decidimos crear un proyecto de nutrición para ayudar a incrementar el valor alimenticio y poder monitorear cómo se mejoraba la malnutrición de los 100 niños hospitalizados dentro del hospital. Bueno, Nitu, tú, como tú dices que no callaremos, no voy a callar, ¿verdad? Okay. Esto fue una odisea. Desde que llega el contenedor a la aduana, hasta que hubo que pasar por Alcabalas e ir pagando nuestra cuota de poder, poder pasar las paletas de comida. Luego el socio local almacena las, las, la comida en su casa, vive en una casa muy grande, vacía un espacio. Contactamos al hospital y muerte que en ese momento, en, en esos días, militarizan el hospital JM de los Ríos. Yo Te podrás imaginar que ahí no entraba nada. Nuestra ayuda dentro del hospital que por supuesto no era del lado chavista, nos ayudó a meter ciertas cajas de comida, se tenían que meter por las escaleras de servicio, seis pisos subiendo, y la tercera vez confrontaron a nuestros aliados locales en Venezuela colectivos. Lamentándolo mucho, tuvimos que tomar una determinación de contactar y decidir, ok, ¿qué hacemos? ¿Dónde llevamos el proyecto? Porque definitivamente aquí es un riesgo. Nos, los médicos ubicaron tres organizaciones a las cuales deberíamos destinar estos alimentos y hicimos un proyecto, rediseñamos el proyecto a seis meses para 750 niños en tres organizaciones locales. Pudimos hacerlo exitosamente, excepto que casi al final del proyecto, a los vecinos de nuestro socio principal, lo, los vecinos de nuestro socio lo acusan a él de traficar con cajas claps. ¿No te imaginas? No sí. Gracias a Dios que ese mismo día, una de las organizaciones aliadas, que imagínate, en Venezuela no hay dinero, no hay transporte, no hay gasolina, no hay nada, el camión que le llevaba los pollos, da la casualidad que iba para esa área y el señor se ofreció a ir a buscar las cajas. Saca el resto de las cajas, eras casi al final del proyecto, pero esta persona la amenazaron, le pidieron dinero, la acusaron, bueno, no te quiero contar. Decidimos que Venezuela era un gran riesgo para hacer esto, ¿verdad? Yo en todas estas contacté a Caritas Venezuela. Ahora eh, ya va, ya va, porque quiero algunas precisiones si las tiene. Sí, claro. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro y los colectivos del régimen no permitieron que entraran la comida donada, alimentos y medicinas donadas para los niños del JM de los Ríos, que además estaba militarizada. ¿Es pero no, no era así. No, déjame explicarte para que quede bien claro. Nosotros teníamos un proyecto piloto con una donación de paletas, no contenedores. La idea era llevar contenedores y al piloto. Siempre hay que empezar chiquito y crecer a grande, ¿no? Claro, claro. Resulta que una persona que tenía un contenedor nos invita porque tenía mucho espacio vacío y nos dice, mire, ustedes pueden mandar sus paletas, pero son responsables de X porcentaje para pagar lo que cuesta las mordidas, como... como eh, lo que hay que pagarle en las alcabalas para que lo dejen pasar. Entonces era más barato pagarlas a las alcabalas que realmente enviar las paletas solas. Entonces eso fue lo que hicimos. Ahora el JM de los Ríos lo militariza una vez que ya esas paletas pasaron después de mucho tiempo, ya estaban ubicadas y ya habíamos comenzado a subir las cajas al hospital. Como a los tres días lo militarizan. Imagínate. Complicado. Sí, claro, pero, pero ok, digamos que pudiste comenzar pero no terminarlo en el JM. De los no, mil... no pudimos comenzar. Porque te lo no podemos comenzar. No, cuando tú tienes un proyecto estructurado con una programación, especialmente de nutrición, tienes que tener todo alineado. Con el lío que se armó en el hospital, con esa militarización, todo se paralizó. Entonces, las cajas que quedaron en el hospital se quedaron en el hospital. Claro. No eran muchas, gracias a Dios. Nos dicen, nos recomiendan tres organizaciones en Venezuela: Amigos de Niños con Cáncer, todos los hogares Bambi y una organización en Baruta que se llama Caina, que trabaja mucho con niños. De la calle, de niños huérfanos. Y trabajamos con esas tres organizaciones por seis meses. Al final del cuento, cuando los vecinos acusan a nuestro aliado de traficar con cajas, clap, fíjate, sin verificación previa. Nosotros Increíble. tuvimos que contratar a una persona que fuera a terminar el proyecto, porque cuando trabajas con donantes tienes una responsabilidad intrínseca. Aquí no, vale la, aquí no vale que si se puede o no se puede. Aquí tienes que tener un proyecto que cuando te están dando donaciones, tienes que verificarlo de manera tangible y cuantificable. Trajimos una persona con experiencia, quien no solamente documentó la parte fotográfica que faltaba, sino que cerró el proyecto como debía y tenemos un reporte espectacular de lo que se hizo, eso sí, haciendo mención. Sin decir nombres o organizaciones específicas para evitar exponerlos, ¿qué fue lo que pasó? Por esa razón no pudimos llevar contenedores a Venezuela. El donante fíjate, nos dice. Esto, esto me viene, me viene. Este cuento es fascinante y triste al mismo tiempo. Muy o sea, triste, muy, muy, muy triste. triste. Porque imagínate, no permiten la ayuda a los propios conciudadanos, pero a los, a los niños, a los chiquitos. A los niños, sí, señores, al futuro. esto, esto, esto es terrible. Pero tú me acabas de decir algo muy bueno, que cuando tú trabajas con donantes, tú tienes que tener un proyecto verificable, cuantificable, ex, ex, ¿Y ex, tangible? Y tangible. Claro. ¿Qué pasó, a tu juicio, uh -huh. con Cúcuta, por ejemplo? Donde sí. supuestamente, yo no sé, yo no estuve en, en Cúcuta en ese momento, pero sé que tú estuviste. Este, ¿Qué pasó en Cúcuta? Que parece que donaron muchísimo eh, eh, estados. Eh, eh, Latinoamericanos, europeos, norteamericanos, y no se pudo pasar. O sea, no hay Mira, que presentar, yo, no, los proyectos no tienen que ser cuantificables. Este, y que, pero hay otra cosa más importante: si tú no tienes estrategia, corto, mediano, largo plazo, y trabajas nada más con tácticas, como lo hace la oposición, no funcionan los proyectos. Aquí no había estrategia. Fíjate una cosa muy importante: yo me vine de Cúcuta antes del show, unos días antes del show. La mayoría de los diputados... me quieres decir el concierto? No, yo digo el show de, de todo, el concierto con la pasada, porque eso era, tú veías lo que pasaba en el lobby del hotel donde yo me estaba quedando, veías a los diputados, las reuniones, las cámaras, el cuento, y te voy a decir algo de eso ahorita cuando termine de explicarte. Yo dije, no, yo me voy, yo no voy a estar presente aquí en esto. Y yo me, me vine, pero le di seguimiento muy de cerca, e inclusive el muchacho que actuaba como chofer nuestro vivía al frente de tiendita y diario. Nos pasaba información en video de todo lo que estaba pasando. Bueno, ¿qué pasó ahí? Nitu, ¿cómo pretendes pasar una ayuda humanitaria cuando tienes a la comunidad internacional coordinada, tienes a Colombia ofreciendo la base para hacer esto, pero los venezolanos no tienen preparada su parte del lado venezolano? ¿Quién se arriesga? Porque el gobierno colombiano quitó a los militares. Porque, ¿Por qué van a matar? porque se van a arriesgar los militares colombianos? Eso hubiera sido una traición a la patria, una violación de la constitución. Entonces yo, en realidad, yo responsabilizo a la gente nuestra por no haber tenido la estrategia comprobada y necesaria para poder recibir a una contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Los aliados internacionales y los venezolanos que se movilizaron a Cúcuta con la excusa del concierto para impulsar esta ayuda humanitaria que nunca llegó a su sitio. Ahora, la oposición te puede decir que es que trataron, pero que el régimen no los deja, que el régimen encendió unos, incendió unos camiones, que el régimen, como efectivamente lo es, uh -huh. es muy maluco. Eh, ellos tienen miles de defensas. Claro, Ahora, pero sí, vamos a ver. Otra, otra pregunta sería: ¿qué pasó con esa ayuda humanitaria? Bueno, ahorita te cuento, pero déjame referirme a lo anterior. Ajá. Fíjate una cosa: cuando se hace un llamado a los militares venezolanos, a unirse al lado correcto de la historia. Sabrá Dios qué significa eso. Y los militares venezolanos, algunos de ellos, unos buenos, unos malos, lo que eran y los que no eran, decidieron pasar la frontera para entregar sus armas, porque no vas a entregar las armas en Venezuela porque te matan, ¿verdad? Ah. Muchos aprovecharon la situación, muchos eran genuinos. Cuando eso pasa, ni tú, pero tú no organizas a los militares adentro, porque no tienes los aliados de adentro. Primero y principal, la ayuda no puede ser ni recibida ni defendida por militares, porque ahí tienes al régimen. Ah, bueno, que es que todos los militares están de parte del régimen, entonces no llames a los militares a unirse a ninguna parte correcta de la historia, ¿verdad? Una vez que los militares están en Colombia, como te digo, los que eran, los que no eran, los que desearon ser y, y, y los que deberían ser, tú vistes que una Cancillería extranjera, la Cancillería Colombiana y ACNUR, fueron los que se encargaron de nuestros militares. Porque el gobierno interino dijo que ellos no les habían dicho que cruzaran a Colombia y los dejaron literalmente abandonados. Eso lo vi yo, a mí nadie me lo contó. Las madres en las calles, los niños sin pañales, una desgracia absoluta. ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria? Después de muchos meses, la ayuda humanitaria donada por muchos de los países latinoamericanos y europeos, Estados Unidos, más no Guaidó, como se quiso hacer entender. Decidió que era el momento de distribuir esa ayuda alimentaria, que iba a ser ahí en tienditas, en esa, en esa uh, tienda de campaña, en ese galpón. Y entonces comienzan a llamar a los albergues, diferentes albergues y fundaciones en Colombia para ofrecerles X cantidad que realmente no era mucho de las donaciones. Muy interesante que una de las condiciones para después de recibir las donaciones era hacer un video de agradecimiento, primero al presidente Guaidó, luego a la Asamblea Nacional y luego Ay, no, 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 a la no, embajada no, 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 de claro, no, no Colombia. De verdad entonces, que los obligaban a eso. Bueno, no los obligaban, les dijeron, les dijeron, yo vi las correspondencias, yo vi las discusiones, este, entonces qué hizo la gente? Hicimos un reporte de quienes hicieron las donaciones y qué donaron. Ese reporte se pasó a todas las fundaciones y organizaciones. Muchas decidieron hacer el video dándole las gracias a los países donantes y a los Estados Unidos. Muy pocas decidieron hacer el, vide el video dándole las gracias al presidente interino, a los diputados de la Asamblea Nacional y a la Embajada y al Embajador de Venezuela en Colombia, en Bogotá. Entonces, mira, eso es una falta de respeto, porque la donación realmente era para Venezuela y para los venezolanos, pero venía no de un presidente interino, solo gestionó todo Estados Unidos, vamos a estar claro. La coalición de 50 países que se organizó para apoyar ese proceso supuesto de liberación de Venezuela no la organiza la oposición. La organiza el presidente Trump. Y de hecho, fíjate que eso se gestiona en Estados Unidos y ahora la pelota de fútbol siempre ha estado del campo de la oposición, inmóvil, ahí está inerte porque no hicieron nada con todas las posibilidades que tuvieron. Ah, no, que sí hicimos, viajamos mucho, le dimos la mano a mucha gente, publicamos muchas fotos y videos. Mira, desde mi punto de vista, la gente se tiene que remangar las mangas, las, las mangas, meterse en el barro y hacer el trabajo. De que sí si hay mucha gente valiente, sí la hay. De que hay gente buena en la oposición, sí la hay. De que hay mucha gente que ha tomado mucho riesgo, sí la hay. De que no ha habido estrategia y nos han llevado a querer creer que vamos a llegar al mismo a, a sitios diferentes caminando el mismo camino pasa total, constante y absolutamente bueno, cada vez que decidan hacer algo. Y estamos ahorita en lo mismo. En lo mismito. Hubo una reunión en Bogotá este donde supuestamente para lo mismo, para llegar a unas elecciones y ya los vemos a todos en campaña. Entonces dicen que va a haber condiciones, este, ya están nombrando sí. supuestamente unos dos representantes del Consejo Nacional Electoral con un registro electoral que no sirve para nada. O sea, como dices tú, si siempre, so, si siempre los negociadores son los mismos, con la, con la misma eh, con lo, por los mismos caminos llegaremos siempre al mismo resultado, que claro. es este, el afianciamiento, afianciamiento del régimen en Venezuela. Eso es pero aún peor que eso, Nitu, porque es la relegalización de un régimen criminal, parte del crimen transnacional internacional, ¿verdad? Uh -huh. A través de las elecciones a las que acuden los venezolanos y luego nos vamos a llorar para el monte. No puede ser, no podemos continuar haciendo lo mismo. Razón tenía Einstein. Es un loco el que hace lo mismo esperando resultados diferentes. Exactamente, era un genio. Mira, bueno, este desahogo me encanta. Eh, de verdad que, que me gusta mucho, bueno, porque tú estuviste allí y, y me encanta oírte esa frase, yo me fui antes de que empezara el show. Sí. Eso, ya dice, eso ya dice mucho, ¿no? Ahora, quiero volver a tu labor, a esa que sí es sí. Verificable, bueno, entonces, Déjame retomar de Venezuela, ¿no? Ah, pero es que, el, es que me quedó una cosa y no quiero que se me, que se me, dime. Que se, se me pierda. Hablaste de que eh, llamaron... Eh, cuando ya nos, se dieron cuenta que no podían pasar la ayuda humanitaria, algunas organizaciones uh -huh. que manejan albergues. Yo tengo entendido que tú eres una de esas organizaciones o, 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 o tú haces proyectos para algunas de esas organizaciones que manejan albergues. ¿cierto? Claro, por eso es que conozco la información que solicitaron. Precisamente, precisamente. ¿Y, y te llegó algo de esa ayuda humanitaria para esos albergues? Bueno, fíjate, déjame aclarar algo, nosotros no manejamos albergues, nosotros incrementamos la capacidad para ofrecer mejor, más alimentación, más nutritiva y mayor cantidad a nuestros caminantes venezolanos a través de estos albergues okay. que son manejados, los coordinadores casi todos son colombianos, ¿verdad? Y los voluntarios... Casi todos son venezolanos que han sido caminantes y estos colombianos que para mí son ángeles vestidos de personas lo han acogido y los han convertido en sus voluntarios. O sea que esto es una cosa increíble. Yo he trabajado en muchos proyectos alrededor del mundo. Yo nunca he visto un voluntariado tan comprometido por tanto tiempo con una población de un país vecino. Jamás. Esto es somos, una magia. Somos hermanos, mire, eso no es mentira. Nosotros somos hermanos. Los ¿Sí? colombianos y los venezolanos tenemos una misma lengua, una misma cultura, un mismo libertador. Este, ¿Cuántos colombianos, colombo-venezolanos no viven en Venezuela y viceversa? O sea, de verdad, nosotros tenemos una historia, nos hemos dado la mano tantas veces y te voy a decir algo, tantos gobernantes han tratado de desunirnos. No solamente esta revolución, sino también en gobiernos democráticos han tratado de desunirnos y no han podido, porque es que... No han podido. ¿Cómo rompes tú lazos de la, lazos de consanguinidad? Eso es muy difícil. Es muy difícil y fíjate que los colombianos se refieren a sus hermanos venezolanos. De hecho, hay comedores en Cúcuta donde tú llegabas y veías bellísimo. Bienvenidos hermanos venezolanos. Belleza. Una belleza, una belleza. Ha habido problemas, como todos lo sabemos pero mira, yo decido enfocarme en las cosas positivas, aunque hay que lidiar con los problemas que ha habido, pero muchos de los problemas que han habido son problemas naturales dentro de este tipo de migración, no se puede negar. Claro, claro. Otros han sido causados, Nitu. otros han sido causados, una xenofobia ejemplo, inducida, como, como por ejemplo, el régimen, el régimen uh, pagando a personeros tanto en Colombia, Perú, como en otros países como ya lo sabemos, para generar crisis, promover el crimen, ah, la prostitución no, claro. la venta de drogas, etcétera. Entonces, ¿quién sufre esa, esas actividades? El colombiano local. Entonces, se, se genera un rechazo. Ellos no saben exactamente qué es lo que está pasando. Si yo lo llamo, que eso es una xenofobia inducida y en muchos casos muy natural como respuesta a los actos criminales inducidos por el régimen. Claro. Muy interesante. La verdad es que tienes una visión sumamente... Tú sabes qué me encanta de tu visión, que es una visión desde afuera. Oyéndonos de adentro, pero desde afuera, tiene como como la mirada la mirada sobre el bosque. Entonces, eso te permite ver todo el panorama. Eso es sumamente importante cuando uno hace análisis de este tipo. Ahora, ajá, entonces este digamos que tu tu organización que se llama Hope Venezuela Hope eh, for Venezuelan Refugees. Okay. Se llama Esperanza para Refugiados Venezolanos. Pero como está en Estados Unidos, es un proyecto, no es una organización. Mucha gente piensa que es una fundación muy grande. No. Uh -huh. Es un proyecto generado desde el seno del Club Rotario de e Club de Houston, por Ciudadanos Comunes y Corrientes de a pie, como los llamamos, uh -huh. este, que trabajamos realmente bajo una estrategia programada para implementar un proyecto apoyado por donantes. Tanto individuales como un donante internacional que ya tiene más de dos años apoyándonos. ¿Tú no nos vas a decir quién es ese donante internacional? Claro que sí, se ah. llama Rice Against Hunger. Es una organización que trabaja en 73 países del mundo en problemas de nutrición. Ellos producen un producto de arroz con soya y vegetales deshidratados, altamente nutritivo. Y aparte de eso, el producto viene con sobrecitos de micronutrientes en la forma de vitaminas y minerales. Qué bueno. Entonces, ellos han y sido ustedes eh, han llevado precisamente, tengo entendido que al norte de Santander. Al norte de Santander. Si nuestro trabajo comienza, bueno, prepandemia, ¿sabes? Hay dos tipos de trabajo, prepandemia y durante pandemia. Prepandemia nosotros apoyamos a 14 diferentes centros. Los llamamos comedores si eran en Cúcuta y albergues si eran la Ruta Humanitaria Cúcuta hasta antes de Berlín hasta lo que se llama la caldera, vía Berlín. Luego las cosas cambian, ¿verdad? Hay albergues que cerraron por falta de eh, realmente donaciones internacionales. Luego viene la pandemia, cierran todos los comedores en Cúcuta. Nosotros comenzamos a trabajar otra vez en abril. Yo me vine de Colombia en febrero del año pasado. Llegué aquí, se declara la pandemia. Cuando se declara la pandemia, por supuesto, para la migración venezolana, claro. por un tiempo muy corto, ahorita te, te explico, y luego se retiran toda la cooperación internacional de la ruta humanitaria de todas partes, porque había una cuarentena, ¿verdad? Claro. La gente comenzó a salir nuevamente con una migración bidireccional. Quiero decir, los que venían de otros países hacia Venezuela. Y los que ya no podían estar en Venezuela porque no pueden sobrevivir con un sueldo mínimo de menos de un dólar al mes, estaban saliendo nuevamente con frontera cerrada y todo, tomando grandes riesgos a través de esas trochas que, como sabemos, están manejadas por paramilitares, por guerrilleros, por una cantidad de agentes que, que no muy deseables. Y hay muchísimos problemas en esa, en esa transición. Se comunican con nosotros, bueno, conmigo, eh, los coordinadores de los albergues y nos dicen, nosotros no vamos a albergar porque es contra las regulaciones del protocolo del COVID-19, pero no podemos dejar que la gente siga pasando muerta de hambre y no hay que ofrecerle. Entonces comenzamos a recolectar fondos muy rápido. Para poder ayudar a todos esos albergues que abrieron en la ruta humanitaria y comenzamos a apoyarlos y trabajar con ellos, incrementando mucho los costos porque teníamos que comprar, bueno, todavía, todo desechable, Nito, es carísimo en Colombia. Claro. Todo desechable, hay que comprar, este, ahora hay que comprar alcohol, gelatina todo, desinfectante, todo. todo lo que es de protección personal, incluyendo más, eh, tapabocas, etcétera. De hecho, hasta el momento hemos donado también eh, estaciones de acero inoxidable portátiles que son lavamanos. Hay caminantes que tienen caminando por semanas y no han visto un agua limpia. Entonces, bien interesante ha sido todo esto. Entonces, por ahí vamos. Mira, ¿y a cuánto? Eh, no sé, te pregunto, uh -huh. ¿cuántos caminantes tienen ustedes así? Yo me imagino que ustedes llevan sus propias estadísticas. Sí. ¿A cuántos les han eh, tendido la mano, le han podido tender la mano? ¿Cuántos han pasado por sus manos? Mira, te voy a decir algo que es más realístico, ¿verdad? Ajá. Nosotros hemos hasta la, el conteo hasta febrero 16, desde que comenzamos en enero del año 2019, es de más de 840 mil alimentos calientes distribuidos. No te digo el número de beneficiarios, porque aunque tenemos una contabilidad por familia, por núcleo familiar, dividido en edades y dividido en género, es complicado porque estaríamos contabilizando a la misma persona varias veces y no queremos hacer eso, porque el caminante que sale de Cúcuta de los patios después de 8, 9, 10, 11 horas, depende de lo que se tarde, porque si andan con niños y con personas mayores, imagínate llegan al siguiente punto y van a recibir alimento, llegan al siguiente punto, entonces la misma claro, persona y, y la, 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 sí. la estás la, la, le estás dando, brindando esta, esta ayuda varias veces, digamos. Claro, entonces fíjate el problema que hay te cuento que los albergues son sitios sumamente humildes. La gente que los atiende igualmente son, yo por eso los admiro tanto. ¿Los albergues son construidos? ¿Son casas de alguien? No, algunos albergues son espacios rentados que inclusive los mismos colombianos voluntarios sacan de donde no tienen para pagar el alquiler, la luz y el gas, que es carísimo en Colombia, y el agua, lo, todos los servicios, para atender a sus hermanos venezolanos. Pero te digo que esto es una cosa indescriptible, no tiene nombre lo que han hecho, de verdad. Hay otros albergues que son la casa donde vive el propio coordinador. Imagínate tú, qué belleza. Sí, es una cosa impresionante. Entonces, fíjate, nosotros en realidad no tenemos, tenemos fondos restringidos. ¿Qué significa eso? El proyecto está programado y tiene fondos destinados, aprobados por el donante para ciertos gastos. Pero nosotros no tenemos dinero para comprar teléfonos celulares nuevos, eh, computadoras, impresoras... Tenemos una organización en Los Ángeles, en Silicon Valley, que creó una aplicación de manera de que el primer caminante llegara, saliera de Cúcuta y se le imprime un código y llegaría, en el supuesto caso que tuviéramos las computadoras, las impresoras y todo, se escanearía en toda la ruta humanitaria para luego saber en realidad el número de caminantes. ¿Qué pasa? Que ellos no pudieron conseguir ni las computadoras. Además, si hubieran conseguido todos los equipos, no hay internet ni tú. Es tú o sí. sea, si no te ¿cómo es que dice el dicho? Si no te lleva el chingo, te lleva el sin nariz. Así Entonces decidimos quedarnos con una aplicación donde tenemos un banco de datos, donde nuestro gerente de proyecto cada dos semanas revisa y recoge las listas. De las personas, de los núcleos familiares divididos, tenemos cédula de identidad de todas estas personas, nombre, apellido, tenemos edades de los niños, niñas, mujeres, eh, de 18 a 49, de 50 en adelante, dividido por género, y tenemos una, una data bastante eh, eh, comprensiva que nos permite comprobar los números que estamos diciendo. Pero decir el número de caminantes, de migrantes, no sería. No sería, o sea, yo te puedo calcular, yo diría que más de medio millón de personas hemos atendido. Dios mío, increíble todo lo que nos cuentas y qué, qué trabajón, porque se cuenta fácil, pero hay que ver el gentío que está involucrado en esto, ¿cierto? Cierto. Ahora, hay otra pregunta que lo tiraste por allí y no lo, y no lo, no lo, no lo agarramos: ositos de peluche. Ay, sí. ¿Qué? Dijiste la palabra ositos de peluche, una campaña con ositos de peluche. Sí. Yo sé que es una campaña de ayuda este, a los niños, yo quiero que nos las cuente y además que donantes te dieron los ositos de peluche. Claro, ¿Qué se puede decir? Cuéntanos claro. eso. Mira, la, la campaña Ositos de, Osito de peluche ha sido mágica, Nitu, desde que la comencé para Venezuela, para los niñitos que fueron separados de sus familiares durante la tragedia de Vargas. Este, fue una iniciativa mía que se la presenté a UNICEF y a la Cruz Roja, y obviamente me dijeron que no, que ellos nada más recibían eh, donaciones para Venezuela en forma de efectivo. Como para mí no significa así en ciertas cosas, Ajá. yo seguí organizándome, le presenté el proyecto a un general que estaba en la Junta Directiva de los Estados. Me busqué los grupos más grandes, la presenté a la alcaldía de Houston y la presenté al puerto de Houston. Imagínate, pensarían que yo estaba loca, ¿verdad? No me importó. Resulta que los scouts, el general, lo presenta en la junta directiva de los scouts y se lo aprueban. Bien. Y comienzan, me hicieron un artículo en una revista muy famosa que se llama Vinny Baby. Vinny Baby Magazine, que es de colección para coleccionistas o ositos de peluche. Hay una organización que se llama Bear, um, Good Bears of the World. Ajá. Y Good Bears of the World vio lo que yo estaba haciendo y se comunican conmigo. Y me dicen, ¿por qué quieres hacer estas donaciones? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Cuál es el fundamento detrás de todo esto? Y yo me puse a estudiar por qué el osito de peluche. Y realmente el osito de peluche representa la figura humana. Aparte de eso, es, algo que puedes, es un objeto que puedes abrazar, es un objeto que se puede usar como almohada o como un confidente para un niño en crisis. Si yo les presento a ellos mis argumentos, y que eran exactamente los argumentos por qué ellos habían establecido esa organización, y fueron los primeros en Estados Unidos que comenzaron a regalar ositos de peluche a los policías y al departamento de bomberos para regalárselos a niños en crisis, precisamente. Comenzamos a trabajar juntos. Ya tengo la primera donación de miles de ositos de peluche. Un día me llaman ellos y me dicen: Mira, tenemos 17 mil ositos de peluche donados por esta empresa, comunícate con ellos. Luego estoy caminando, Nitu, por una tienda comprando un corazón para meter mi osito y llevárselo a Continental, que antes se llamaba Continental United, llevárselo a la gerente latinoamericana e invitarla a que se uniera al proyecto. Bueno, imagínate esto que me llama un señor de Chicago y me dice: Acabo de leer su artículo y quiero saber si puedes recibir una donación. Cada vez que me acuerdo me da risa, de 43 mil ositos de peluche. Yo estoy en Hobby Lobby caminando y le digo 4.300. Me dice, no, 43.000. Yo le digo, pero 4.300 otra vez. O sea, mi cerebro no contabilizaba un número tan grande. Me dice, parece que no la puedes aceptar así mismo. Entonces, eh, yo le digo, pero usted dice 4.343. Me dice, no, 43.000. Me dice, estamos cambiando la niña. Esa era la segunda eh, compañía de juguetes de Estados Unidos. En ese momento era Swipco, se llamaba Swipco. Era la competencia de Mini Baby, precisamente. Me dice, estamos cambiando nuestra línea y tenemos que hacer una donación fuera del país a una organización que tenga la capacidad de hacer todo esto y que, y que pueda eh, repartir esta donación. Imagínate, cuando yo le voy a UNICEF con todas las donaciones que he recibido y la cuantificación en dólares, porque es que tienes que verle la cara. Claro. Entonces aceptaron ser el patrocinante del proyecto Bear Hawks for Venezuela. Entonces ya obtuvimos, bueno, obtuvimos, no, ellos con el puerto de Houston obtuvieron la aprobación desde Ginebra de que se podía unir UNICEF. La Cruz Roja local se une, entonces yo dije, bueno, perfecto, me, fal me faltan las Girl Scouts. Ajá. Logramos que las Girl Scouts se unieran, entonces ya tenemos cinco organizaciones y Miss USA, Miss USA seleccionó a la Miss Teen Texas, que es una campaña espectacular por todo el estado, dándole a conocer a los niños la tragedia que le había pasado a los niños en Venezuela y cómo ellos podían ayudar y explicaba todo lo del deslave, bellísimo lo que hizo. El resto de las donaciones las conseguimos a través de escuelas. Eh, Al Rascón, de uno de los canales de televisión, hizo un documental de 10 minutos fabuloso en Venezuela. Digo fabuloso por el contenido, pero muy triste. Yeah. Yo lo consigo, me comunico con él le digo: Tú me permites duplicar este documental y hacerle muchos tapes para llevarlo a las escuelas y pedirle a las maestras de quinto grado si aprueban utilizarlo en la clase de estudios sociales. Muere tenito que lo aprobaron. La pregunta al, al final de la presentación del video, porque el video precisamente cierra con un juguete que se lo lleva una ola negra gigantesco. Él estaba haciendo este, esta entrevista desde un helicóptero con John Maisto, creo que era el embajador. Ajá. Entonces, en ese momento las maestras le preguntaban a los niños, les repartíamos una tarjeta que nos imprimió miles de miles de miles, como 70 mil, a Holly Burton. Holly Burton entra dentro del proyecto, nos imprime las tarjetas de Bear Hawks for Venezuela, que se abren por la mitad, y cada niño donante y cada corporación, la, las tarjetas de, de donación corporativa tienen un mensaje. Las tarjetas de donaciones de niños, las miles de miles de miles de ositos, un mensaje escrito por el niño donante con su nombre. Belleza. Una belleza. Yo te voy a... Entonces así comienza ese proyecto. Entonces yo decidí, eh, re, después que, bueno, en Venezuela, déjame contarte un poquito más, hicimos una alianza de las mismas organizaciones. UNICEF, Cruz Roja, Boy Scouts, Girl Scouts, y la organización que recibió todo esto en ese momento era la Fundación Cisnero que nos ayudó con la aduana, con el almacenaje, con el control de entrega, porque había que tener un control de entrega, eran demasiados miles de miles de ositos ah, de peluche. Bueno, terminó el proyecto y se hizo el reporte de entrega. Cuando se le entrega donant, a los donantes el reporte de entrega, imagínate, tengo todos los donantes queriendo seguir colaborando. Seguí haciendo este proyecto on, con diferentes emergencias alrededor del mundo. Se han hecho muchos proyectos de Bear Hawks for Venezuela, así se llama Bear Hawks for Venezuela, okay. y se le pone al nado el nombre del país. Una en idea. Colombia hemos distribuido cientos de ositos de peluche a nuestros caminantes. Siento, porque es la comida que, que donamos. Y una cosa, tú has visto la, la, el rostro de los niños cuando, cuando ah, los reciben. Sí, mira, cuando me preguntan, Cristal, ¿vas a mandar ositos para entregarlos? Le digo, no, los ositos los entrego yo. <risa> <risa> los entregamos juntos, pero yo no mando ositos para que ustedes lo entreguen sin mí. Es que, mira, Nitu, estos proyectos tienen mucho trabajo como voluntario, ¿verdad? Mi gran satisfacción es exactamente ver las estrellitas en los ojos, no solamente de los niños, de la mamá, del papá, de los abuelitos, de todos, que es como que si los sacas de su triste realidad por unos segundos y los lo llenas de una felicidad, para mí yo lo veo así como el hada madrina, me convierto en el hada madrina por unos segunditos, entonces los niños inmediatamente tienen un objeto que les pertenece a ellos, imagínate, los ositos son de muy buen tamaño. Eh, aparte de eso, son hipoalergénicos, todos los que donamos, aunque sean de diferentes marcas. El niño lo puede usar como almohada o lo puede usar como amiguito. Inmediatamente esos niños abrazan. Y las abuelitas, yo también me siento sola, yo quiero uno. Es más, te cuento que en Pamplona estábamos una vez entregando estos de peluche, entregamos en todos los albergues y resulta que las mujeres y los niños dormían dentro del albergue, los hombres duermen en la calle. Imagínate tú. Resulta que uno de los señores me ve y me dice... Pero si yo tengo corazón de niño y tengo frío, y mire, voy a dormir en este concreto frío, por lo menos déjeme un osito para yo poner mi cara sobre los osito. ¿Cómo le digo que no? No puede ser, Le no. repartimos los ositos además, que yo daban te, a todos te, los yo te hombres, Quiero preguntar, ¿no? ¿tú no tienes un osito de peluche tú? Claro. Yo también tengo. Claro que sí. Uno tiene, no tengo uno, tengo muchos. Claro, pero uno tiene siempre un algo que que tú lo abrazas y es como, yo no sé si es un amuleto, si es. No sé, es una compañía, es una cosa, así que esa, esa labor de verdad... Es como que me un amuleto de seguridad, tú. ¿sabes? Y a mí me da muchísima rita, risa porque el director del GIFEN en Colombia, el GIFEN es la organización que se conforma, un, imagínate un triángulo, entre el gobierno de Colombia, la OIM, Organización Internacional de Migrantes, y todas las agencias de las Naciones Unidas y todas las agencias internacionales. Este señor dirige ese triángulo para todo el norte de Santander. Tenemos una reunión muy temprano en la mañana y me dice, oye, me impresionó algo que te lo voy a enseñar. Estamos hablando de los caminantes, de sus necesidades, porque nosotros proveemos alimento, que es una necesidad básica. Pero hay otras necesidades psicosociales muy importantes. Él me enseña una fotografía de una maleta toda destrozada de un caminante con uno de los ositos de peluche nuestro. Y me dice, mira, ¿lo puedes creer que esta persona nos abrió la maleta para enseñarnos lo que le habían regalado? Qué Yo belleza. le digo, véle la etiqueta, hazle así y ve la etiqueta. Le digo, ese es uno de los nuestros. Qué Fíjate, qué impacto. ¿Por qué a ti te salen las cosas? Me imagino, con muchos tropiezos y te habrás equivocado al principio y habrás uh, uh, rectificado el camino. Pero ¿por qué a ti te salen las cosas? Y en Venezuela todo lo que oímos con relación a esto es propaganda para un partido político. Y cero ayuda de verdad para los ciudadanos. Mira, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, estrategia, ¿verdad? Yo he aprendido, después de tantos tropiezos, tantas veces de caer en el mismo hueco y partirme el mismo tobillo, Ajá. ¿se me entiende lo que quiero decir? Sí. He aprendido algo que se llama evaluación y además de eso, enfocarme no solamente en los aplausos, ¿verdad? Ay, qué buen proyecto. No. ¿Qué pasó en el camino que no pudimos llegar al objetivo original? Te, te conlleva a realmente tener una mente estratégica. Tienes que pensar, lanzar Funcionar, tu estrategia. Uno tiene que aprender de los errores, precisamente. Pero efectivamente es que si, no, si ni siquiera quieres analizar y evaluar los errores. Nos pasa como nos está pasando con la oposición política. Recorremos el... Hacemos lo mi, los mismos personeros, ejecutan las mismas acciones, toman las mismas decisiones esperando llegar a un camino diferente. No, hay que tener una estrategia y la estrategia se evalúa todos los días, ni tú. Hay que cambiarla, hay Ahora, que redireccionarla. Al a ti, eh, con relación a estas cosas, a estos trabajos de ayuda humanitaria. ¿Te, se te han acercado, es decir, te pregunto, por ejemplo, el gobierno, el, 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 el interinato, ¿te llamó alguna vez para decirte hoy? No, no, pero ¿cómo? la verdad es que yo no soy muy accesible y mis críticas contra, contra lo que ellos han dejado de hacer en el área donde yo estoy trabajando han sido bastante fuertes. Entonces, no hay posibilidad... Si a mí se me ocurriese hacer, eh, iniciar un proyecto como los que tú has adelantado o cualquiera, si a mí cualquier persona me llama. Para decirme que tiene que ser un proyecto parecido a, o algo parecido a lo que tú haces, yo lo primero que le diría es, mira, yo te voy al teléfono de Cristal Montañé, tú tienes que hablar con ella para que, para que te explique bien, porque esto no es eso, playa Pero de verdad, y yo he guiado a muchísima gente. Ahora, fíjate una cosa referente a la pregunta que me hiciste. Hay otra parte, número dos, que es muy importante. Mm. Cuando tú estás involucrada en, relación, en, en cuestiones humanitarias y el enfoque es personalista, yoísta. Uh, uh, YouTubeista anunciando lo que vas a hacer, pero no es Retinista, realmente. Instagramista, todo que, eso. Uh, pero no es realmente para el beneficio del objetivo que debe ser, que es el beneficiario. Entonces las cosas por eso no funcionan, mito. Mucha gente utiliza los proyectos humanitarios de manera de propaganda. No, mira que hay mucho que hacer, hay que ayudar a mucha gente dentro de Venezuela, hay que ayudar a mucha gente fuera. Y realmente el objetivo y el enfoque son ellos, mejorar su condición de vida. Nosotros los que estamos al frente debemos servir como facilitadores y como gerentes, no gerentes, como líderes y trabajar conjuntamente con los que se arremangan las mangas todos los días, que son los voluntarios y los coordinadores. Sin ellos, Nito, no importa la cantidad de dinero que tú tengas, no importa la cantidad de comida, si no tienes una buena estructura, un programa estratégicamente hecho para a seguir que además de eso puedas ir eh, recolectando información, ir cambiando la medida que se va desarrollando la situación socioeconómica y política en el sitio donde estás trabajando. Olvídate que no hay proyecto que pueda ser exitoso. Yo me quito el sombrero, Cristal. ¿verdad? Me quito el sombrero. ¿corrazón? Yo me lo quito, pero antes los coordinadores y los voluntarios y con los donantes razón, no se quedan Simón. atrás. No, mira, Simón Díaz sabía el alma que tú tenías y te dedicó esa canción tan bella. Que te Ay, un regalo qué. eterno, Anito Sí, sí. Mira, te digo de verdad, si, si algún día tengo que, que llevar adelante un proyecto, este, no, nunca lo haría sin ti. <laughs> nunca ah, lo haría bueno, sin. yo encantada. Un proyecto Mira, de tu... creadura, de verdad que sí. Yo aprendí de... cuando, cuando estaba en UNICEF, en la Junta Directiva de UNICEF, yo veía que ah. nuestro director ejecutivo <laughs> llegaba todo el mundo a preguntar la información y él daba toda la información, tú sabes, incluyendo en ese momento... Estoy hablando, uff, yo tengo aquí cuarenta y pico de años, cuarenta y un años más o menos, estoy hablando hace muchísimos años. Se utilizaba el Rolodex, tú sabes, ¿te acuerdas la cosita que daba? Yo le digo, oye, pero ¿por qué tú das toda la información y estás dando todos nuestros contactos? Y él me dijo, Cristal, somos parte del círculo de dar. El que no comparte, no recibe. Mientras yo más comparto, más recibo. Y yo dije... Él tiene toda la razón. Y aprendí también que los voluntarios no es que son tan buenos que dan todo por el nada. No, yo aprendí a identificar por qué yo soy voluntario. Porque ser voluntario en este tipo de proyectos requiere mucho eh, paz mental y requiere que estés muy centrada, porque si no te absorbe el problema, ¿verdad? Y yo he aprendido qué busco yo dentro de esto, para mí, egoístamente, ¿verdad? Y lo que yo busco es esa satisfacción que te da cuando las cosas funcionan, que tú has trabajado mucho y ves los resultados y ves que es tangible, que lo puedes cuantificar en venezolano, le ves el queso a la tostada. Ajá. Eso me reinyecta la energía que he perdido. Y entonces eso es lo que yo busco dentro de los proyectos. Y que es importante que los voluntarios busquen... ¿Por qué yo quiero ser voluntario? Yo he trabajado con voluntarios que han tenido que ser voluntarios en proyectos y han sido miserables porque no quieren hacerlos. Tienen que hacerlo por compromiso. Y por voluntarios como los de ahorita que dan su alma, corazón, su vida, sus recursos, su familia sin tener muchos y aman lo que hacen. Entonces sí. eso también lo he aprendido. Yo digo que, que, que tú debes de dormir muy tranquila. A veces ni tú, a veces. Bueno, no, yo comprendo que todo. Yo, yo te digo, a mí, a mí me afecta, a, yo, yo te admiro entre otras cosas, porque a mí me afecta muchísimo el dolor de la gente, sobre todo mm. mi compatriota, y, y, y de verdad que yo trato de hacer ese ejercicio de lo que puedo resolver, lo puedo resolver, lo que no puedo, no puedo, entonces oro. Este, pero, pero siempre afecta, la verdad, ¿no? Pero yo sí creo que cuando se da. Eh, hay una tranquilidad de espíritu. Eh, hay como, bueno, hice algo. A lo mejor no mucho, pero pero algo. Claro. A mí me gustaría dejar un pensamiento a tus oyentes. Hay muchas personas que quieren ayudar y se comparan con otras personas. Y dicen, bueno, Fulanito ayuda a mil, el otro ayuda a cientos de mil, el otro ayuda a cinco, yo no puedo ayudar a nadie. Y, 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 y no, no se atreven a ayudar. Saben una cosa, no importa el número de personas que puedan ayudar con ayudar al vecino del lado, visitar a ese ancianito, agarrarle la mano por una hora y hablarle, ah, eh, contarle historias, el leerle un libro a un niñito que quizás no tiene su mamá, el ver en nuestro círculo interno de familia quién necesita que lo visite porque mi tía está enferma. Eso es dar. Y resulta que eso le cambia el entorno a esa persona y a todas las personas que están en contacto con ella. Dar no significa precisamente que tiene que ser finanzas, algo que cueste. No, yo no tengo porque no, no puedo porque no tengo. No, si sí tienes. Tienes algo valiosísimo que solo te pertenece a ti, que es tu tiempo, tu cariño y tu compasión. Entonces yo creo que eso es importante porque yo me encuentro con muchísima gente que quiere dar y tiene esa angustia y se cierran porque no saben que pueden dar otras cosas que no sea un plato de comida, o un osito de peluche, que son tan valiosas o aún más. Así es. El dar un cariño, un saludo. Cristal, de verdad, muchísimas gracias por por haber estado aquí con nosotros, por habernos dado todas tus, habernos compartido todos tus proyectos, todas tus enseñanzas, todas tus realidades, lo que has logrado. La verdad es que creo que eres una mujer exitosa en todos los ámbitos. Este, llegaste a ser una Miss Venezuela que en aquel momento era el concurso más importante del país, pero tienes dos hijos maravillosos. Eres una Madre feliz con tus hijos, eh, tu marido, y bueno, ahora, ahora va, me vas ganando, vas para el sexto sí, nieto. para el sexto nieto. Yo, yo tengo cinco, vamos a ver, bueno, espero que, que no, espero no alcanzarte porque me falta uno que no se ha casado, quiero que se case primero este, para que me dé, me dé un, un sexto nieto. Pero bueno, mira, este, y creo que además tienes una cosa maravillosa que es que ayudas a los demás sin mirar y en cualquier parte del mundo. Así que yo creo que estás bendecida, que estás bendecida y te lo mereces. Así que muchísimas gracias, Cristal, por este, por este tiempo que nos has dado. Se me pasó, nos pasamos. Ay, se se fue pasó más largo que he tenido, pero valió la pena. De verdad. Gracias, gracias Nitu. Y gracias por no callar y por seguir. Con ustedes, amigos, hasta una próxima entrega. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.